Esto más o menos para que ustedes vean una prueba. Lógicamente, para tú poder jugarlo en esta resolución de 4K a 60 cuadros por segundo, necesitas una buena conexión a internet. Yo tengo unos 200 megabytes de descarga y 200 megabytes de subida también. Quizá esto te ayude a tener una buena velocidad. Pero recomiendo que si tú tienes 30, 40 o quieres tener una experiencia más significativa y que la latencia no sea mala, sea menor, tú puedes agarrar y conectarlo vía cable. Ahora mismo estas pruebas que te estoy presentando las estoy haciendo en Wi-Fi, debido a dar el cuerpo a cuerpo. Estas fueron las pruebas que yo hice vía Wi-Fi para que ustedes más o menos tengan una idea. Miren aquí el mando y miren también, déjame mostrarte que lo estoy jugando con la cuota de data más grande. Aquí está uso de rendimiento, míralo aquí. No sé si se logra ver, pero fíjate que lo estoy jugando con calidad visual óptima. Resolución de hasta 4K y consumes 20 GB por hora. Es decir, si tú duras una hora jugando a esta capacidad, vas a consumir unos 20 GB. Esto tú lo puedes cambiar, pero si estás, por ejemplo, si yo lo bajo ahora y lo pongo a experiencia equilibrada, no se cambia de una vez, sino que yo tengo que iniciar el juego para que esto cambie. Listo, puse aquí otro juego. Fíjense cómo la resolución bajó. Ahí yo lo estoy ahora en Full HD. Tengo la conexión equilibrada. Y recomiendo que use esto porque así vas a tener una mejor experiencia en cuanto a la... vas a ahorrar datos. Recuerda que muchas conexiones a internet son limitadas. Te recomiendo que si tú decides jugar los juegos en la máxima resolución, tengas cuidado porque recuerda que esto consume mucho ancho de banda. Uf, miren cómo este me tumbó ahí. Y esto, a ver, me volví un lío. Aquí está. Recuerda que consumes 20 GB por hora, pero si lo pones en calidad Full HD, 1080 píxeles a 30 fotogramas por segundo, ahí tú vas a poder tener va a reducir el consumo significativamente. Así que es bueno que tú veas esto. Pero miren la calidad de imagen cómo cambia. La calidad de imagen baja cuando tú estás jugando en Full HD. Sí se siente un gran cambio. Yo cuento con un televisor que tiene una resolución de 3840 por 2160 píxeles. Cuenta con HDR y viene con un montón de tecnología. Pero para mí se ve bien. Y lo que yo quiero más destacar en esta parte es que ustedes vean que no hay lag. Es decir, los lag que tú ves cuando se friza es mínimo. O sea, es muy difícil cuando esto me pasa. Y qué buen trabajo ha hecho en este sentido. Google ha hecho un excelente trabajo. Porque recuerda que tú estás ejecutando el juego en los servidores de Google. Y todo el proceso, los tiempos de carga, todo va súper fluido, va súper rápido. La cartelera de juego que hay al día de hoy y los juegos que te incluyen completamente gratis, si tú tienes la cuenta premium, cuando tú compras este combo, compras el mando y compras el Chromecast que viene en el combo, Google te asigna un código de acceso y aparte de este código de acceso, tú tienes 3 meses de cuenta premium completamente gratis. Después que se agotan los 3 meses, pues tú después de ahí empiezas a pagar una cuota. Así que en este sentido, miren lo bien que se ve. Se está jugando ahí en Full HD a 1080. Está en conexión equilibrada. Y en este juego yo soy muy, muy malo. Nunca lo hubiese, para serles sincero, nunca lo hubiese jugado. Pero está gratis en la cuenta premium, en la cuenta pro de Google, así que decidí pillármelo para enseñárselo a ustedes y miren cómo va. No siento que hay ningún retraso, la latencia va súper bien. Repito, estoy jugando de manera inalámbrica, estoy jugando con un router Wi-Fi 6. Te recomiendo que si tú no tienes un router que cuente con características de tu poder, bueno, ahí ustedes vieron cómo bajó la imagen. Fíjense cómo bajó la imagen. Lo que hace Google, que para evitar la latencia, lo que hace es como que la imagen empieza a verse un poquito borrosa. Pero esto es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque
cuando tú estás jugando, yo prefiero que se vea un poquito borrosa a que el juego empiece a tener lag. Este es mi caso. Y yo, para serles sincero, me voy a quedar con este producto, pero lo voy a poner de manera alámbrica para tener una conexión más estable, una conexión, y que este tipo de situaciones, como no sé si ustedes pudieron ver, que la imagen se puso un poco borrosa. Pero en cuanto a lo demás, está súper, súper bien. Voy ahora a presentar otro juego. Bueno, este es Metro Exodus. Estoy haciendo la prueba para que tengan más o menos una idea. Y ahora estoy moviendo el mando. Responde al 100%. O sea, tú apuntas a un sitio y va muy bien. Esto es un juego que requiere... Es decir, si lo juegas para PC, necesitas tener muchísima potencia. Bueno, dice que vienen dos por acá. Esta parte se juega más o menos de manera sigilosa. Tengo que esperar que ellos lleguen. Pero miren, se mueve bien. No hay ningún lag. Hasta ahora, debo decirte de que la experiencia en cuanto a jugarlo de manera inalámbrica, Wi-Fi, y jugarlo de manera alámbrica, en este caso yo lo tengo conectado directamente, sí hay una gran diferencia.